Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de nuevo a un nuevo videito. Bienvenidos de nuevo a una nueva guía para el canal. Ya os dije que iba a haber guía en cuanto volviese de vacaciones y hoy ya he vuelto de vacaciones después de haber estado una semanita más o menos por ahí descansando, desconectando un poquito del trabajo. He vuelto con ganas y os traigo la guía de daño explosivo que comenté en la build de daño elemental anterior, que subí justo el día que me iba. Así que hoy venimos con las fuerzas renovadas y con una guía que la verdad que justo he estado perfecto ahora, por eso he tardado un poquitito más en subirla. Y la verdad que es una puta pasada esta build de daño explosivo, daño de fuego. Vamos a tener un montón de daños elementales y eso se debe en gran parte al arma que estamos usando y sobre todo a la configuración de personaje que os voy a enseñar. Así que sin más dilaciones, empezamos como siempre. Como veis, llevo bastante clásico, evidentemente convocador por vidente, por la mejor habilidad del juego, que es la de duplicar las cargas de habilidad base y nos reduce la reutilización en un 10%. Llevamos con el camino de Keula, que nos va a venir súper bien para ir limpiando enemigos a lo loco, con un 1004 de daño elemental a los enemigos, con la marea, cuidadito, que ya es bastante daño, es 1000 de daño con una habilidad, 45 metros de daño, luego reduce la velocidad de movimiento en un 10%, cada pocos segundos cae un rayo que causa 2008.4 de daño eléctrico dividido entre los objetivos que sufren empapamiento. Esto es muchísimo daño. Ya vais a ver que esto todo está fundamentado en la build que llevo. Evidentemente, es una build muy buena para limpiar y para hacer daño a un solo objetivo. Es bestial. Y sobre todo, si queréis limpiar en área, esta es una build espectacular. Llevamos también talento, como es normal, aumenta la duración de las habilidades en un 30%. Y llevamos de arquetipo secundario el invocador, sobre todo por el primer perk, ya os lo enseñé, dominante, que nos otorga un aumento del 35% de daño de los modificadores, las habilidades y el daño explosivo. Y un 5% de crítico explosivo, de habilidad y de modificador. Muy buenas estas bonificaciones, porque vamos a ir a full daño explosivo, ya lo visteis en la build del ingeniero. Pues aquí lo voy a aplicar igual, bastante fuerte y mete muchísimo daño esta build. Es muy, muy bestia en cuanto a daño explosivo per se. Llevo el esbirro volador porque lo vamos a utilizar de la forma de sacrificar al esbirro volador, porque va a hacer 50 daño en un área de 4,5 metros y genera 3 proyectiles buscadores que que explotan al entrar en contacto e infligen un 100 de daño cada uno. Está bastante bien, sobre todo porque vamos a hacer mucho daño explosivo gracias a esos proyectiles buscadores. Podríais llevar, si queréis, esto, que también está bastante guapo, que es una explosión per se de los esbirros de la raíz. A mí no me parece muy bien. Igual que podéis llevar el esbirro saqueador, si se lo tiráis encima a un jefe, le vais a destruir si explotáis al esbirro con esta build. Pero yo prefiero el volador porque se teletransporta a vuestro lado siempre y sobre todo porque los proyectiles buscadores os van a quitar muchos problemas para matar enemigos, ¿vale? Una vez explicado lo que es la parte más de habilidades, vamos a la parte más de equipamiento. Evidentemente llevamos corazón recuperado para tener unas curaciones más tochas cuando tengamos vida gris. Luego también llevo las fragmentos de la reliquia, pues de daño de modificador, que me vienen muy bien, de daño por habilidad y de daño elemental, que estas son iguales que la build anterior, así que no las he cambiado. Lo que sí que hemos cambiado va a ser el equipamiento que llevamos de armadura. Llevamos un poquito justo para que me dé 231 y poder mantener la esquiva en lenta y que no hagamos la patata, es decir, que no nos tiremos al suelo, así que bien. Luego, de modificador y sobre todo de amuleto llevo, evidentemente, aquí está el clave. Amuleto detonador, aumenta daños explosiones un 25%, que ya está súper bien. Y luego encima las explosiones aplican 1274.315 de daño de quemadura a lo largo de 10 segundos. Muy buen daño de quemadura, ya sabéis que es el primer daño elemental del juego que es buenísimo, así que este daño es bastante importante. Luego llevo, evidentemente, al estar focus en el daño de fuego, anillo chamuscado, que nos aumenta todo el daño que se inflige a los enemigos con quemadura en un 12%, con lo cual vamos a hacer un 12% más de daño. Joya del guardián del tiempo para que dicha quemadura y otros efectos de estado elementales duren más en función de su efecto de estado. Cada uno dura más que el anterior, ya lo sabéis. Luego llevo joya de malevolencia o piedra de malevolencia para generar un 15% de energía de modificador adicional, que nos va a venir súper bien en esta build. Y luego el todopoderoso y tan bueno anillo de carga del destructor, que nos aumenta el daño un 15% a costa de reducirnos el alcance ideal de las armas de fuego en un 35%. Sigue siendo muy buen anillo, muy buena opción y sobre todo un anillo súper fácil de conseguir porque se lo compráis a la pava esta que es vuestra amiga en la base 13 y lo obtenéis. En cuanto a armas que nos hacen la build, llevamos la MP60R y diréis, hostia Henry, ¿por qué?
pues por sus dos espacios de modificadores que los podemos cambiar de dicha forma. Trampa de bomba voladora es uno de los modificadores que debutan en el DLC del Rey Despertado, que este es brutalísimo. Dispara un proyectil que despliega hasta 5 trampas después de tocar el suelo, y cada trampa puede lanzar un frasco de líquido letal hacia 15, hasta 15 metros cuando un enemigo se desplaza hacia arriba y se rearma de cada 1,5 segundos. Las explosiones de los frascos desatan una onda de choque de 10,5 metros, que es muchísimo, que inflige 50 daño y salpica a los objetivos en un radio de 6 metros, causando 257,7 daño por ácido y aplicando corrosión que inflige 280,7 daño a lo largo de 20 segundos. Dura 20 segundos o 10 lanzamientos totales de frascos. Esto es bestial, es uno de los modificadores nuevos y este se consigue en la mazmorra del Coliseo, si no me falla la memoria, drenando todo el... No, de los campos de pruebas. Drenando todo el agua de una zona, tenéis que bajar hasta abajo del todo, justo en la misma zona donde conseguís el uniforme de soldado, en la misma mazmorra. Pues hay otra zona adicional en la que os vais a encontrar unos cuantos enemigos y os vais a encontrar este modificador. Buenísimo porque gracias a que hace explosiones vamos a aplicar corrosión y fuego. Fuego, dos daños elementales a la vez que se juntan y hacen mucho daño. Una vez tenemos esos dos efectos elementales, tenemos el modificador de vorágine, modificador del DLC 1 de Remnant 2, que aumenta el daño elemental de este arma en un 10% por cada efecto de estado elemental único del objetivo, que ya está bastante bien. Este arma no hace daño elemental per se, pero las habilidades sí, y sobre todo lo importante, aumenta la generación de energía de modificador del daño elemental y el daño de efecto de estado elemental en un 20%. Es decir, este arma. Trampa de bomba voladora, gracias a vorágine, va a hacer un daño desproporcionado gracias a este mutador mejorado a nivel 10. Vamos a generar mucha más energía, por lo cual va a parecer que tengamos, ¿cómo se llama esto? El perk, vamos, el anillo este de gema goteante, y encima vamos a hacer muchísimo daño elemental de fuego y de corrosión de forma originaria. Luego llevamos fin del mundo, mi espada de confianza, desde que me pasé el juego en Apocalipsis, así que ya sabéis, ataque del horizonte, que hace que los ataques con carga lanzan un proyectil horizontal de gran anchura, que penetra a través de varios objetivos e inflige 300 puntos de daño. Pórtalo de tormentas, aumenta el daño de efectos de estado en un 10%, los ataques cuerpo a cuerpo en un 50%. Y los ataques cuerpo a cuerpo cargados, reduce la resistencia del enemigo a todo el daño de efecto de estado en un 10%, dura 10 segundos. A nivel 10, este es un buen modificador si lleváis una build de daño elemental, que ya sabéis que son las que más me gustan, como digo siempre. Y la joya de la corona, espina. Este arma ya os enseñé a conseguirla. La verdad que es un arma muy, muy buena. Es un arma bastante fuerte ahora mismo en el juego y sobre todo con esta build. Porque lo que hace es que dispara agujas buscadoras que infligen 15 daño explosivo al clavazo durante 2 segundos. Si se clavan 5 agujas en un objetivo a la vez, se aplica contra golpe que inflige 150 daño explosivo en su lugar. Con lo cual, vamos a hacer ese 50% de daño explosivo más un 15 de daño explosivo adicional. Y luego, encima, se aplica el amuleto detonador que le vamos a meter fuego. Va a estar todo el rato quemándose, ¿vale? Tiene un modificador que se llama Maleza, que está bastante fuerte, que desactiva el contragolpe automático, aumentando la velocidad de recarga de espina en un 25% y la cadencia de tiro en un 15%. Vale. Al reactivar el modificador se desencadenará un contragolpe poderoso que hará detonar todas las agujas a la vez para infligir un daño adicional del 100%, dura 20 segundos. Esto parece que no, pero contra un objetivo único podéis meterle muchísimo daño, podéis llegar a meter un montón de daño adicional además, y sobre todo si tenéis heridas abrasadoras a nivel 10, que es un modificador que también debuta en el DLC del Rey Despertado, vamos, del Reino Olvidado, perdonadme. Que lo que hace es que nos aumenta daño a distancia de este arma en un 10% contra objetivos con quemadura, que ya sabéis que todo nuestro daño de esta build va a ser full fuego. Y luego encima, a nivel 10, los golpes a distancia, puntos débiles y golpes críticos aplican quemadura que inflige 411,069 de fuego a lo largo de 10 segundos. Parece que no, pero entre este daño de fuego, el daño de fuego de adicional por ¿cómo se llama esto? El anillo chamuscado y luego el amuleto detonador hacen un daño desproporcionado. Encima, ¿cómo se llama esto? Las agujas buscadoras pueden llegar hasta doblar paredes. Está súper roto. No llega tanto a lo de la monarca, que sí que literalmente pueden hacer un ángulo recto en una esquina, pero pegan como un pequeño giro de bala. Es como, ¿habéis visto la peli de Wanted? Pues es como que le dan efecto a la bala y busca hacia los objetivos. Está bastante bien. En cuanto a rasgos, llevo los más habituales, ya sabéis, lanzador relámpago para aumentar la velocidad de lanzamiento de las habilidades. Esta vez sí, fortalecer para tener más resistencia, eso siempre es bastante bueno. Talento y regenerador para tener más regeneración de vida, un 1,5 por cada segundo y luego más duración de las habilidades. Las clásicas, vigor, aguante, espíritu y pericia, más vida, más aguante, más generación de, ¿cómo se llama esto? De energía de modificador y menor regeneración de menor tiempo de recarga de las habilidades.
Luego llevo amplitud, al tener daño explosivo nos interesa tener un montón de área de efecto, evidentemente, piedra de corteza para reducir el daño recibido y piedra y piel de sombra para reducir aumentar la resistencia al daño elemental. Vale. Esto se explica de la siguiente manera. Yo me vengo aquí, vamos a nuestro querido campo de pruebas y voy a disparar la espina de forma normal, sin tener el modificador. Fijaros el daño que le estoy metiendo, casi 1000 de DPS por segundo, solo disparando. O sea, fijaros, ¿eh? Esto se aplica debido a todos los modificadores que tengo. Y luego encima se está aplicando la quemadura, que esto hace que sea una perk bastante, bastante buena. Entonces, esto es así. Si nos activamos el contragolpe, fijamos todas las espinas, como habéis visto, y ahora, mirad, pumba, 500. Se está aplicando explosiones. Y luego, si encima lo fijamos a un punto débil, aplicamos quemadura mientras tanto, que está bastante fuerte, sobre todo por el perk de heridas abrasadoras. Fijaros, pum, y ahí le meto. Habéis visto el daño tan bestial que hace esta mierda. Luego, si queréis ver, ¿vale? Voy a tirar los esbirros, tiro uno y tiro otro. Y ahora mirad, ¡bum! Le disparo y pa pa pam pam. Fijaros, es 69 y encima hace daño de fuego. Y como tengo la doble recarga, gracias al convocador, lo sacrifico, recupero la carga y pum pum. Vamos haciendo más daño. Tiro el camino de Kaeula. Vais a ver el daño eléctrico que mete, cada hostia que da, pum pum pum, 332, porque encima hago más daño y tengo un poquito más de rango, no tanto como si tuviera la lupa, pero oye, se nota bastante. Luego, si queréis ver el daño de este arma, vamos a tirar los proyectiles, vamos a esperar a que termine el camino de Kaeula, ¿vale? Porque ahora está pegando todo el chispazo, van a caer un par de rayos más, si no me falla la memoria, ¿vale? Otro rayo más, fijaros, ¿eh? Esto le está cayendo daño de gratis al bicho. Y ahora mirar, voy a reiniciar el medidor de daño. Tiro lo de las explosiones y fijaros, pum pum pum, casi 700 de daño. Y mirar, daño de fuego, daño de ácido, daño de fuego, daño de ácido. Y ahora que duren un poquitín más, creo que son 6000 más o menos de daño elemental y ya lo volvería a tener. Porque esto es gracias a Vorágine, que es un modificador brutísimo. Lo vuelvo a tirar. Y si solo tiro esto, habéis visto el daño que hago. Meto ácido. A ver, esto evidentemente solo se está aplicando porque es un objetivo que se está quietecito, ¿vale? Es un objetivo que está estático. Si lo tiráis a lo mejor en un cuello de botella, si fuera este, por ejemplo, lo tiráis aquí y vienen varios enemigos, se van a comer todo el rato las explosiones de estos dos. Luego, si lo juntáis con el camino de Kaeula, las explosiones de estos bichos, podéis llegar a tener un daño en área puto bestial. Porque fijaros que los proyectiles son teledirigidos, que eso es lo que más me gusta de esta build. Qué pesadilla de darle siempre a este hombre. Le he dado sin querer, así que perdonadme. Es una barbaridad, ¿vale? Esta build en cuanto a daño explosivo creo que supera ampliamente la del Afelio Corrupto. A mí me gusta mucho más. Sobre todo porque este arma lo que hace que tenga, fijaros, el rango de fijado de proyectiles. O sea, ahora mismo estoy lejísimos y sigo fijándolo, Puedo irme incluso más lejos y creo que el rango es que es una bestialidad. Eso que me reduce el alcance, fijaros, aquí, este es el rango máximo, ¿vale? Ahí, pim. Si yo quiero que me fije este, esto que pueden ser 30 metros casi, prácticamente, una barbaridad. A ver, esto se comprueba fácil. Si llego con el camino de Kaeula, estoy dentro de los 39 metros. Vale, pues no... estoy un poquito más lejos. O sea, a pesar de haberme reducido el rango de este arma, tengo un muy buen daño a distancia y sobre todo estas explosiones hacen bastante pupita, como ya estáis viendo. O sea, 443, 1411... O sea, está bastante, bastante tocho, esta build. Así que esta era la idea, tener una build de daño explosivo. En breve intentaré subiros una build de daño puro de armas, con un arma muy, muy rara, que aunque no lo creáis es bastante fuerte, sobre todo gracias a los modificadores y anillos que yo tengo ya. Así que si os ha servido de ayuda, si os ha molado o simplemente queréis agradecer un poquito el contenido de Remnant 2 en el canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, chicos, siempre lo digo. Darle like, comentad y compartid el vídeo todo lo que podáis, que eso es lo que ayuda a que la comunidad de Remnant 2 siga creciendo. Yo voy a seguir subiendo vídeos, voy a seguir subiendo guías. Seguramente grabe un poquito más adelante alguna guía de mejores perks que cogerse al inicio de una partida en Fallout 4, por si estáis un poquito más perdidos que Willy Wonka. Y grabaré algunas cositas también porque me está entrando mono de jugar a Borderlands 3, aunque no lo creáis, o sea, me está entrando bastante mono. Tengo algunas cositas pendientes para el canal y sobre todo tengo proyectos de cara a la salida de algunos juegos, como el Star Wars Outlaws,
para grabar videitos al canal. Ya sabéis que me gusta mucho, incluso algún videito del Dragon's Dogma consiguiendo ciertas cositas o explicando mi forma de jugar, que creo que he acertado de lleno con el personaje que me estoy haciendo. Así que, como digo siempre, no me enrollo más, espero que os haya servido de ayuda, espero que os haya ayudado. Si no queréis perderos nada de ningún contenido del canal y ninguna noticia del mundo del videojuego que más o menos nos gustan a nosotros en esta comunidad, comentad, compartid y suscribiros al canal para no perderos ninguna noticia. Muchas gracias, un saludito y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!